Hola, muy buenos días, lectores del Sol de León y de Noticias Vespertinas. Pues hoy nos encontramos en un vivero de esta bonita ciudad de León, Guanajuato, ubicado en el Boulevard La Luz, con Jorge Vértiz Campero. Para ver y conocer esta flor que ya se ha convertido en un símbolo navideño en todo el mundo y que es la Nochebuena. ¿Usted ya la tiene, ya la compró? Vamos a conocer algunos tips. Y saludamos a todos los que se están uniendo ya a esta transmisión. Y muy buenos días a todos. Esperamos que ya hayan comprado ya su Nochebuena por allá en alguna tienda o en algún vivero como este, que está ubicado pues aquí en este Boulevard La Luz con el Vértiz Campero. Y hay algunos árboles. Y vamos a conocer un poquito, a que nos platique pues la persona encargada de este bonito lugar. ¿Qué onda con estas Nochebuenas, no? ¿Por qué únicamente para diciembre? ¿Por qué se cae todo el forraje en pasando la temporada en marzo? ¿Si no realmente nos sirve para todo el año? ¿Es únicamente para diciembre? ¿Qué es lo que pasa con esta Nochebuena, no? ¿A cómo la Nochebuena? Dice por acá Mayri López y Paco Ponce, el mudo, dice, saluda al mudo. Y buenos días, nena Aragón. Dice que lucen hermosas. Pues fíjense que esta Nochebuena, pues la verdad es que están muy bonitas. Es esta flor, pues este símbolo navideño ya en todo el mundo, y pues bueno, que en todas las casas de esas familias leonesas, pues seguramente ya se encuentran, ¿no? Es una flor muy, muy bonita, muy hermosa, y pues bueno, hay en varios colores. Y pues también, pues deben de tener sus ciertos cuidados para mantenerla pues durante todo el año, ¿eh? Durante todo el año, para que no piense usted que solamente es pues en la temporada navideña. Eso sí que no, es para todo el año. Entonces vamos a acercarnos con la persona encargada de este lugar y nos platique un poquito, ¿no? ¿Por qué siempre salen para diciembre? ¿Por qué para diciembre? ¿Realmente son de mayo? ¿De cuándo es esta Nochebuena? Hola. ¿Cómo estás? Pati, que mucho gusto, y que mucho gusto volverte a ver. Sí. Te vi por ahí el año pasado y pues bueno. Oye, Pati, pues fíjate que estamos mostrándole ya aquí a nuestros seguidores del Sol de León y Noticias Vespertinas, pues esta bonita flor que es la Nochebuena. Y platícanos un poquito, Pati, ¿qué onda con esta flor? ¿No? ¿Por qué se da solamente para diciembre, Pati? ¿O la gente la puede conservar todo el año? ¿Qué pasa con esta Nochebuena, no? Sí, mira, por el color rojo y por la forma que nos da y todo, se empezó a ligar a la Navidad, pero realmente, si lo dejamos de su forma natural, es en primavera cuando florea. Entonces, por ejemplo, en Argentina, Chile, que ahorita ellos están en la primavera, pues están increíbles, florean solitas, pero nosotros sí tenemos que adelantar un poquito el proceso para que nos floreen. Y pues para que sigamos con este tradicional símbolo de la Navidad. Vamos caminando un poquito, Pati. Oye, sí. Oye, Pati, ¿cómo? O sea que no es realmente una flor que sea de temporada de Navidad, sino realmente le toca en mayo. Sí. Y ustedes lo que hacen es acelerar este proceso. Exacto. Oye, pues qué padre, de todos modos, ¿no? Que transmita esa paz a todas las familias. Y pues bueno, ¿estas plantas ustedes las cultivan, Pati? ¿O de qué parte de la República las traen? Nosotros la traemos de Zitácuaro, Michoacán. Es ahorita el productor más grande de todo el mundo en Nochebuenas. Y literal vas y son montañas y montañas llenas de invernaderos gigantes donde todos, lo único que cultivan todo el año son Nochebuenas. Entonces el clima es súper idóneo para que se den. Todos ellos reciben capacitación y todo para que se dé súper bien. Y son las más bonitas. Oye, Pati, ¿estas las pudiéramos cultivar nosotros en casa? Si compramos una Nochebuena, Pati, se pasa la temporada navideña, ya pasa el fin de año, ya nos quedamos sin dinero, ya llega enero y estas se empieza a caer el forraje por ahí de marzo. ¿Qué onda con estas Nochebuenas? ¿Sí las podemos rescatar, Pati, o de plano ya no tiene salvación? Sí, lo que pasa mucho es que pasa Navidad y ya no las regamos. Y ya, o sea, se acabó la Navidad y ya no me sirven, entonces ya no las cuido, ya nada. Pero si le seguimos dando el cuidado que necesitan, si le seguimos regando y todo, nos van a florear. Hay clientes que me han mandado fotos en junio con Nochebuenas floreadas. Entonces también hay que fijarnos muy bien dónde las compramos, porque hay en algunos viveros donde le ponen algún producto para que ya no vuelva a florear y así te obligan al siguiente año comprar más Nochebuenas. Oye, Pati, entonces también si compramos una Nochebuena de aquí, de este lugar tan bonito, las podemos meter... Si,
van dentro de la casa, van en la sombra del exterior o van completamente en el sol. Bueno, ¿cómo tendríamos que regar estas nochebuenas, no? ¿Cuál sería el cuidado para que esta nochebuena pues nos dure un poquito más? Ok, mira, su idóneo es como resolana o como sombra con mucha luz. Es lo ideal para la nochebuena. Por eso dentro de casa, en lugares iluminados se da muy bien. Abajo de un árbol, en la sombrita también se dan ideal. Y en el sol también se dan, nada más, si lo tenemos en sol pleno, sí hay que estarlo regando diario. Porque por lo mismo que no es su clima apto, pues va a necesitar más agua para estar bien. Si lo tenemos en resolanita o en media sombra, con que lo reguemos cada tercer día, por ahí, dos veces por semana. Y si lo tenemos adentro, igual nos va a aguantar, con cada tercer día va a estar perfecto regarlo. Porque también lo que tiene es que si nos pasamos en exceso de agua, se puede pudrir. Y si falta agua, pues empieza a secar. Entonces sí hay que nada más agarrarle la medida. Y por nada del mundo regar por arriba. O sea, el agua no debe de tocar la flor. ¿No puedes aventarle el chorro? No, porque nosotros creemos que lo que mancha es el agua. Por ejemplo, esta Ajá. es una mancha, por eso. Pero no es el agua lo que lo dañó, sino fue la presión del agua. Porque si fuese agua de lluvia, no les pasa nada. Porque no cae cae agua a presión. Exacto, son unas partículas muy finitas las que hacen el color y entonces aquí le parten las partículas y por eso se hace esta mancha. Entonces para regarlas tendría que ser como con un rociador, Pati. Si lo vas a echar aquí con un rociador, ¿verdad? Pero realmente si lo vas a echar el chorro del agua tendría que ser directo acá abajo, exacto, ¿no? En la tierra. En la tierra, sí. Para que podamos mantener más estas bonitas flores. Oye, si las quisiéramos cultivar, Pati, sí, para guardarlas para el otro año, como tú nos comentabas que hay productores que les ponen algún químico para que simplemente ya no vuelvan a florecer, pero aquí tú nos comentabas hace un momentito que aquí con ustedes no hay problema, que sí vuelven a florecer. Sí. ¿Cómo las podemos cultivar nosotros? Si compramos una de estas flor tan hermosa, ajá, se supone que por ahí de marzo todo el forraje se cae. Sí. ¿Cuál es el proceso para cultivar esta bonita flor y para el próximo año, pues darle un buen uso a esto, ¿no? Tal vez sacarla hasta de su macetita, no sé si se pueda sacar, exacto, y plantar en el jardín de la casa. De hecho, sí tienes que hacer eso. Tienes que sacarla de la maceta, plantarla, ponerle una tierra buena. Normalmente en el jardín tenemos tierra lama, que es con la que se da el pasto. Para el pasto es bueno, pero para la planta no, porque aprieta las raíces. Entonces hay que ponerle una composta o una tierra preparada especial para plantas. Aquí nosotros la tenemos con todo como debe de ser, con todos los componentes. Entonces con eso lo pones, su tierra ya va a estar fertilizada y va a hacer que todo el año tengas un follaje verde divino. No va a tener flor, pero sí va a ser una planta bonita verde. Ya después, igual como en julio, empezar a abonarla. Nosotros pues les recomendamos siempre el orgánico, si es orgánico dos veces por semana o una vez por semana, y si es químico una vez al mes, que puede ser la nitrofosca. Entonces con eso te aseguras de que en noviembre ya te empieza a florear y en diciembre ya las tienes divinas. En caso de que no le pusiéramos fertilizante, entonces, ¿quiere decir que va a florear hasta marzo si no le ponemos el fertilizante adecuado? Si tu tierra no tiene nutrientes, sí, porque es su naturaleza. Si tú le mantienes una tierra muy, o no le pusiste fertilizante, pero la tierra está muy nutrida, hasta tiene lombricitas buenas y todo, pues sí te va a florear. Oye, Pati, ¿qué hay con aquellas personas que compran sus plantitas bonitas, que se les cae obviamente todo el forraje por ahí de marzo y que tal vez piensen, esta flor ya no sirve, va para la basura? ¿Qué hacen con eso? Pues nos empezamos a dar cuenta de que sobre todo en Nochebuenas y en los pinos que tenemos que son con raíces, decían, pues sí está bien padre tener algo con raíz, pero pues no tengo espacio donde plantarlo. Y entonces lo tiraban y lo que empezamos a hacer es que pasando la Navidad o toda la decoración de Navidad, que es como 20 de enero o algo así, empezamos a recolectar las nochebuenas y los pinos de todos nuestros clientes y los llevamos a comunidades donde tengan espacios verdes, que puedan compartir, que los puedan cuidar, y el siguiente año pues ya tienen sus pinitos para decorar y sus nochebuenas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, Pati? Porque estoy viendo que estos arbolitos que tengo aquí enfrente, que le voy a hacer un acercamiento, sí tienen raíz. Sí. Y los que veo o los que yo he visto en algunas tiendas departamentales no la tienen.
Y sabes qué, Pati, déjame decirte algo, porque hemos cubierto lo que es la salida de San Juan de los Lagos. Sí. A la salida de San Juan de los Lagos, luego al inicio, hay bastantes árboles siempre en enero, siempre un montonal de árboles. Bueno, hay algunos tal vez con raíces, pero otros que son de algunas tiendas departamentales. Estos que tienes aquí se pueden plantar, o sea, la gente que los consume puede volverlos a plantar en sus casas. Si no los quieren, vienen contigo y tú te encargas de plantarlos en alguna comunidad. Es lo que están ahorita implementando ustedes. Exacto, porque mucha gente se siente como súper, ay, yo cuido la naturaleza y por eso voy al súper y compro un pino, pero está podado, o sea, estás fomentando la tala de árboles. Esos árboles, sí, a lo mejor después se composta, a diferencia de si pones uno de plástico, pero estás fomentando la tala. Y estos no, estos traen su raíz para que nosotros los podamos aprovechar y pues sigan siendo como que vivan siempre. Dicen por acá, oye, ¿y a cuánto como ese pino? Me imagino que hay de varios precios, ¿verdad, Sí. Pati? Porque, por ejemplo, ese pinito para este Deli Alibú que está preguntando, ese pinito, ¿qué costo tiene? Mira, para ustedes vamos a tener descuentos. Estos, si vienen diciendo que vieron el live, va a estar en 300 pesos. Ahí está, entonces, Deli Boop. Y las nochebuenas, buenos días, amigos, dice Deli Boop, qué hermosas, y Silvia por acá, todos, qué hermosas, ¿dónde están ubicados? Fíjate, Gloria, que están ubicados justo en Boulevard La Luz Esquina con la Vértiz Campero. Aquí donde estaba ubicado, pues bueno, hay bastantes nochebuenas, ustedes ya las podrían ver ahí. Es una flor, pues la verdad, muy hermosa que quisimos mostrarles a ustedes. Y sobre todo de conocer un poquito más de esta bella flor, porque pues muchas de las veces pensamos que solamente es para diciembre o creemos que solamente se da, pues en esa temporada de diciembre, ya nos informó Pati, a lo cual le agradecemos bastante, pues que realmente esta planta, esta flor, es para mayo, nada más que todos los productores agilizan esta producción para que salga en esta temporada navideña. Y pues bueno, algunos tips, como no, que ya nos dio también, como regarla de una forma que no sea directo el chorro hacia la planta, porque la vamos a dañar y de esa forma, pues conservar un poquito más nuestra planta y sacarle provecho. Aparte de lo que ya también ya nos comentaba Pati, que sí la podemos cultivar para que pongamos también, lo anotemos por ahí en algún post-it frente al refrigerador. Porque sí la podemos cultivar y le podemos sacar provecho. Ya nos decía ella, hay algunos productores que pues bueno, le ponen algún químico para que ya no florezca en estas plantitas que tenemos por lo menos aquí a la vista, pues esto, aquí no pasa. Puedes comprar una plantita y pues te va a durar para el siguiente año si la cuidas bien. Si de plano no la quieres, pues pueden traerla aquí también. Pueden regresarla y aquí se van a encargar de plantarla en alguna comunidad de algún polígono de esta bonita ciudad zapatera, pues para alegrarle un poquito. Pues la vista, la Navidad para el próximo año a esa familia que le toque la suerte, pues de que le planten estas plantitas. Oye, ¿y a partir de cuándo empieza esta temporada? ¿A partir de cuándo los leoneses comienzan a florecer el espíritu navideño y acuden a realizar esas compras? Pues nada más se pasa la época de cempasúchil y literal ya el 1 de noviembre ya tenemos que tener porque ya Estás como el meme están. entonces, dan las 2 de noviembre, 11:59, cempasúchil, 0 horas, ya, nochebuenas. Sí. O sea, literal, en octubre ya nos están preguntando cuándo traen las nochebuenas, pero todavía no están tan floreadas. De hecho, las primeras que llegan no vienen tan rojas, vienen un poquito con estas hojas. Que estas no pasa nada, o sea, durante, si ustedes se las llevan en casa en 2 semanas ya van a estar rojas, rojas, rojas. Rojas. Exacto, pero si vienen pues un poco descoloridas en lo que van agarrando su color. Oye, Pati, fíjate que veo algunos colores, pero esto me imagino, tú dime, es por la semilla, ¿verdad? ¿Es Exacto, por la semilla o qué onda con los colores? es el tipo de nochebuena, por ejemplo, esta roja que tiene como un brillo, como un tipo satinado, se llama Prestige, es la mejor calidad de nochebuenas, porque luego hay unas nochebuenas que son más económicas, pero la flor no es tan bonita, no es un rojo tan vibrante. Entonces, cuando es color, es el tipo de la semilla, cambia de variedad, depende del tipo. Por ejemplo, hay unas que se empezaron A a ver. poner de moda, que le llaman las chinas. Ah, estas son nochebuenas chinas. Exacto. Bueno, así le llaman porque Ah, se hacen chinitas, ya. pero es el tipo de semilla y también hay de todos los colores. Esta, por ejemplo, también es otro tipo de nochebuena. Si te fijas, sus pétalos son Sí, diferentes. parece de rosa, ¿eh? Parece como Sí, una rosa esto. y es como más alargadito. Este también, por ejemplo, es más finito y es un naranja. Muy Oye, grande. Pati, ¿y estas nochebuenas, qué altura es lo max que puedan alcanzar?
pues sí se pueden hacer muy altas. Si muy no altas. Las podas, sí te crecen los 2 metros. Un árbol. Ah, pues un árbol no. Sí, casi. Casi un árbol. Sí, pues un árbol pequeño, 2 metros. Sí. Entonces depende, me imagino, de la maceta en la que la pongas. Por eso es que la gente las puede sacar y las planta donde ellos quieran y van a dar la altura máxima de 2 metros. Sí. Sí, o las pueden podar y ya tenerlas en la altura que ustedes deseen. Oye, Pati, ¿cómo podar una Nochebuena? O sea, podar... Yo entendería, le corto las flores, esto, o podar, ¿qué? ¿Cómo vendría siendo podar una Nochebuena? ¿Cómo ya podríamos podarla en la casa? Bueno, yo les recomendaría que dejen que ya las flores... Que se caiga todo el forraje, muy bien. En cuanto vean que se empiezan a marchitar, hay que cortarlas. Eso es una regla con todas las flores, para que en lugar de que gasten energía la planta tratando de salvar una flor que ya no tiene salvación, mejor nos, o sea, tenga un follaje más bonito, hojas más lindas. Entonces, ya que ya no tenga flores, agarramos la altura que más o menos queremos y con unas tijeras, les recomiendo que le pasen alcohol o antibacterial para que no tengan bichitos, y literal tallito por tallito lo cortamos de una forma diagonal. Con eso. Oye, Pati, ¿por qué diagonal? O sea, eso es muy importante, es para que la gente esté al pendiente, deben de cortarlo diagonal. Es más recomendable, o sea, hace que la cicatrización del tallito sea mejor y entonces pueda retoñar más rápido. Cuando, no sé, son cosas como de la naturaleza, que cuando lo hacen recto, tardan más en recuperarse que cuando es de forma diagonal. O sea, que este proceso que tú nos acabas de indicar, tendríamos que hacerlo para aquellos que ya compraron su Nochebuena o que van a acudir a comprarla, pues tendrían que hacerlo en marzo, que es cuando se cae el forraje, y ahí es cuando debemos de podarlo, que es cortando los tallitos, como tú ya nos lo mencionaste, ir cortando el tallito por tallito, para que ahora sí vuelva otra vez a cultivarse. Sí, exacto. Y para que no se les haga baruda, yo siempre sí les recomiendo la poda en todas las plantas, en todos los árboles, porque si no luego se hace lo que le llamamos baruda, que se empieza a ver como esto, más grande, y hasta arriba el follaje, y abajo todo pelón. Todo pelón. Entonces, al momento de podar, vamos a evitar que se nos vea baruda. Oye, te están preguntando aquí también, Pati. Oye, dice Leticia Chivita, qué lindas Nochebuenas, cuánto, y me gustaría tenerlas siempre en mi jardín. ¿Cuánto valen estas Nochebuenas que estamos viendo ahorita aquí en pantalla? Por ejemplo, estas están en 4 por 230, tengo 3 por 130, 4 por 100. Estas chiquitas están en 18 pesos. Entonces, realmente para todos los bolsillos, Pati. O sea, no hay excusa para no pasarnos o para no adornar los domicilios, pues las casas. No, no hay ninguna excusa porque tienes de todos los precios, ¿no? Por ejemplo, esas macetas, ¿cuánto valen? Estas tengo de 150 y de 300. Por ejemplo, esta es la grande de 300, pero tengo como esta colgante en 150. Igual, por mencionar que nos vieron, les damos un descuento extra. Ahí está entonces. Fíjate, Deli Libú, gracias, amigos, tan hermosas y muy económicas. Gracias, Pati, saludos cordiales. Y qué hermosas están. La verdad es que sí, es una flor muy hermosa y usted ya lo escuchó. Ya escuchó algunos tips por si va, ya tiene usted... Ya compró su Nochebuena, pero si no la ha comprado, pues bueno, véngase a comprarla. Y ya escuchamos sobre todo esos tips para el próximo año, pues ya a lo mejor ya no gastar, sino simplemente pues ya le damos su cuidado y ya vamos a tener otra vez nuestra Nochebuena en una altura pues mayor, porque la vamos a sacar de la plantita, si así lo queremos, la plantamos en el jardín. Y pues bueno, estos tips que la verdad sí ayudan, porque de pronto a lo mejor cuando ya la tenemos en la casa, nos agarramos rociándola con la llave directo, ¿no? Y entonces provoca lo que ya nos comentaba Pati, este tipo de detalles por regarlas con el chorro directo de la llave. Entonces, pues bueno, Pati, la verdad es que, pues muchas gracias por estos tips que nos ayudan y más en esta temporada. Y sabes que también, pues gracias por ese descuento que ahorita tú ya le estás haciendo aquí a los seguidores de Noticias Vespertinas y El Sol de León, a lo cual, pues les agradecemos a todos que se hayan unido a esta transmisión y que la compartan para que conozcan un poquito más de esta bonita flor Nochebuena y que le podemos sacar provecho para el próximo año. Y que si usted ya no la quiere, Pati, pues que te la traigan. Sí. Que te la traigan y ustedes se dedican. Vamos a recorrer para acá, vente a este lado, Pati, para ver un poquito los árboles, porque también tienes árboles enormes. Veo este que está acá atrás de mí. Árboles enormes para todos los bolsillos también. Están increíbles. O sea, si me cupiera en mi casa, ya me lo hubiera llevado. Está increíble estos que me acaban de traer y huelen delicioso. Oye, Pati, también estos son de Michoacán. Es igual que la flor, esta, la. ¿O estos de dónde vienen? Estos me los traen de Puebla.
Estos de hecho están aclimatados para estar dentro de casa. Si los quisiéramos afuera, tendríamos que tenerlos un poquito en sombra, como en resolanita, y luego ya en sol. Si ahorita los sacamos a sol directo, puede que sí se resientan un poco, porque vienen súper aclimatados para tenerlos pues dentro de nuestra casa y decorarlos de Navidad. Dentro de la casa. Y estos también, terminando la temporada navideña, para todos aquellos que vayan a comprar también aquí su árbol, ¿cuánto mayoreo? Dice Flores Iris León. Ahorita decimos cuánto mayoreo, porque maneja varios precios, Flores. Ah, dice Florería Iris de León, Guanajuato, que cuánto el mayoreo. Pues, ¿cuánto tienes el dato de cuánto mayoreo? Pues tenemos, depende, por ejemplo, arriba de 20, arriba de 50, arriba de 100, pero igual nos puede escribir, estamos sí. En Instagram como Vivero Bonsai. Ahorita les enseño Carla trae su logo. Estamos con este logo. Vente para acá, Carla. Así nos buscan en Instagram, Vivero Bonsai, y y ahí nos pueden escribir por mensaje directo y ya les damos todas las especificaciones y su descuento. Ahí está, entonces ya está respondida aquí a Florería Iris de León, Guanajuato, ya te respondieron tu pregunta. ¿Y dónde se ubican? Dice Juanita Pompa. Y pues bueno, fíjate que estoy en este vivero tan bonito, en Boulevard La Luz, esquina con José Vértiz Campero. Como referencia, pues está un Oxxo, hay un Oxxo en la esquina y a un ladito. Y el Instituto Luz, así es. Entonces, pues bueno, ya que andan por ahí, pues adquieran ya estas bonitas flores. Y si no tienes árbol, pues bueno, aquí está también este árbol natural, que muchas de las veces, o la mayoría de las personas, pues bueno, recurrimos a esos árboles artificiales, ¿no? Y los que por ahí les da mucho por comprar, según esto, un disque árbol natural y que acuden a las tiendas estas departamentales, Pati, pues que sepan que pues no es natural. O sea, sí es natural, pero bueno, ya no tiene vida. Pero ya. Estala. Estala, y finalmente, pues bueno, si te quieres creerte como que, bueno, yo apoyo, pues realmente no estás apoyando nada. Ya por acá ya están hasta podando ya el árbol, ya el buen amigo dándole ya su mantenimiento también a esos arbolitos para que luzcan, ¿no, Pati? Para que luzcan sí. También ahora aquí con las personas que los pueden adquirir. Y pues bueno, hay también de todos los precios. Ya por ahí ya comentaba Pati que este vale 300, ¿o cuánto decía ahí? Sí. Este vale 300 damos, pesos. Pues está más caro, pero les damos en oferta en 300. Así es, ahí ustedes ya lo escucharon, no es porque vengan aquí pues y comenten que lo vieron en esta transmisión. Y pues bueno, les van a dar un descuentito, ¿no? Ahí está. Aparte de que ya nos llevamos esos bonitos tips para estas bonitas flores de Nochebuena. Pati, muchas gracias por vernos explicado cómo está esto de la flor, ¿no? Porque pensamos que era nada más para diciembre. Gracias por aportar esta información. Y pues bueno, Pati, nos estamos viendo el próximo año. Claro que sí. Hace un año que no te veía. Sí, cada año. Muy bien, Pati. Muchas gracias a ti. Y pues bueno, amigos, nos despedimos. Ya le llamó usted qué onda con esto de la Nochebuena. Y por acá el compañero pues sigue dándole, sigue podando este bonito árbol. Y pues bueno, aquí les dejamos ya esta bonita imagen de estas flores, de esta flor, la Nochebuena, que va a adornar cientos de hogares en esta bonita ciudad de León, Guanajuato. Y pues bueno, vámonos a comprar a la noche la florecita Nochebuena y vamos a cuidarla para el próximo año, pues evitar este gasto. Que tengan todos una excelente mañana.